¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Tangente Dude. Y sí, esta es una tercera grabación para terminar originalmente este state. Haré la etapa extra, el boss y cosa. Repetiré esta etapa para que vean cómo la pude completar. Bueno, parece que hemos llegado tan lejos. Este no es obviamente el video final de Chrono, obviamente, claro está. Este es un video aparte para terminar este stage que lo dejé a media. Ok, eso es perturbador. ¿Ah? ¿Un monstruo? No, creo que es el Dr. Medi. No tiene caso, parece que tenemos que pelear contra él. Oh, creo que ya entiendo el punto que quieren. A ver. Oh, esto va a ser un chiste. ¿Dónde te vas a poner ahora? Sí. A ver. ¿Dónde te vas a poner? Ouch. Era el mío. Este jefe va a ser fácil, pero literalmente. Au, se me cae. 1, 2 y 3. Toma. De este lado, el centro se va por el mismo centro otra vez. Ahora hay que prestar atención a la. Maldita sea. Toma. Va por este lado. Oh, me caí dos veces por el mismo lado. Ok, ya. ¿Dónde está? Buen intento. A ver. Me rozó, eso fue falso. Para que no me dropean vida muy fácil. A ver. Se va por aquí. Ya sé cómo se da. Este jefe es fácil, pero el problema es cuando el bicho se pone. Se lo sueltan en la cara. A ver. ¿Dónde viene? De momento vamos bien. A ver, suelta, suelta, suelta. ¿Qué? ¡Eso fue falso! Oh, fuck. Y el agua te insta mata si te caes. A ver. Toma para ti. ¿Dónde viene? Toma por este lado. Toma por este lado. Me rozó. Aunque digo, eso fue falso. ¿Qué se va a hacer? A ver. En tu cara. Ouch. Se va por el mismo lugar. Se va por el mismo lugar. Ok. 4 veces. A ver, a ver.
Solo hay uno. Muerto. Dame esto y muerto. ¿Cómo ha podido pasar? Yo trataba de crear una medicina que pudiera curar a todos de su enfermedad y al final ya he creado una enfermedad incurable. No es tu culpa, Doc. Me imagino que tuvo que ver con un sueño con malos propósitos. ¿Un sueño? Ahora que tú lo mencionas, hablas de sueños. Bueno, digamos que yo... Ah, yo recuerdo. Vi como una luna gemela. ¿Luna gemela? Primero rojo, luego... Primero la niebla roja, luego una niebla azul y una niebla púrpura y ahora una luna gemela. Ah, la capto. Esa es la bandera del imperio. Wow, qué inteligente eres, Cronoa. Un momento, ¿entonces el culpable está en el castillo? Ok, regresemos al castillo. Pero antes de ir al castillo y terminar este video, me toca hacer, obviamente, repetir la etapa 7 para que vean el final y la etapa de escape. Eso fue a traición. Vida. Ouch. Me pasa algo. Mucho salto. Demasiado saltos hay que hacer en esta etapa. Demasiado salto hay que hacer. Claro, me fue malísimo. 55. La mitad, Y esta la etapa de scrolling. Oh, me la hicieron. Pero este scrolling va muy rápido, o sea, apenas me da tiempo a reaccionar. Apenas me da tiempo a reaccionar. Y me he dejado demasiadas cosas atrás, o sea. Pulso. O sea, apenas me da tiempo a reaccionar de lo rápido que va esto. Fuck. En serio, no me da tiempo a nada. En serio, no me da tiempo absolutamente a nada. Demasiado rápido va esto. No. Puta madre. Demasiado rápido va esto. Ni siquiera puedo. Yo reaccionar demasiado rápido. O sea, sí, siento que me gusta hacer cosas rápidas, pero esto es ridículo.
O sea, ni siquiera me da tiempo. A reaccionar. Oh, fuck. Me largo. A ver. Suelta. Rápido, que no tengo que ir. Nada. Uf. Sesenta. Casi. Es que si ni siquiera te da tiempo a reaccionar o hacer nada. Y bueno, repetir esta etapa. Que me había quedado. Que me había quedado con cosas, con varias. Que la recta final. Que muchas no entendieron cómo fue que completar esto. A ver. Picho bicho. Y. ¿Ale? Ah, no lo tocó. No toca el interruptor, pero es que este bicho. Uno, dos, tres. No. He pasado del lado. Ahora sí he bajado el nivel del agua. Cogemos el bicho. Saltamos. Cambiamos la trayectoria. Y ahora salto yo aquí. Te agarro aquí. Con esto ya subimos. Y ahora nos largamos. Ven aquí, bicho. Listo, ya pasamos la parte del inicio. Bajamos el nivel del agua. Con esto me agarro la caja. La caja. Baja. Y lo que vamos a hacer es esto. Lo que vamos a hacer es mover esto acá. Y ahora cogemos la caja. Obviamente me... Me da igual coger, lastimarme. Si es para avanzar. Me tengo que ir por arriba, pero... Ya que... Por debajo necesito hacer más cosas. Listo. Porque no puedo alcanzar ahí. Subimos por acá y obviamente vamos a hacer a irlos por acá. Van a ver la cosa tan tonta que era lo que tenía que hacer. Vamos, vete, vete. Necesito que te vayas. Da la vuelta al otro lado. Ahora tú vienes conmigo y vean, esto era lo que había que hacer y esto era lo que me estuve rompiendo la cabeza. O sea, literalmente en el capítulo anterior, o sea, tenía que evitar que el monstruo se suicidara y a su vez yo irme, literalmente. Y esto fue lo que me dio más dolores de cabeza, literalmente. Pinche bicho. Y a ver, en fin. Va, la caja me servirá, pero más adelante, ahora no. Apunta para arriba. Ok, cogemos esto.
Esto me lo enseñó Tom Pai Pai. A volar. Niño. Me lo ha enseñado Tom Pai Pai. El truco de volar. Déjame avanzar. Gracias. Ahora rompo. Ahora tenés. Gracias. Te vas. Te quedas aquí, cajita. Ahora. Conmigo. Técnica de Tom Pai Pai. Y ahora. Técnica de Tom Pai Pai. Ahora podemos volar. Ven, bicho. Vamos al nivel de agua. Y ahora. Necesitaba la caja nuevamente. Para poder cosa. Volar acá. Bueno. ¿Qué será? Luego. Me devuelvo. Pero será del otro lado que me revuelva. Porque de este lado no puedo. Saltetok. Caja, bajamos. Estamos aquí en la parte de abajo. Ok. Cambiamos la dirección de esto. Perfecto. Cogemos esto. Con esto ya tengo todas y me faltan las 5 de... Venga aquí, bicho. Ouch. No era eso lo que tenía planeado. 1, 2, 3. Y con esto ya di la vuelta. Me falta solamente las 5 que me he dejado. Ok. Estamos esto por acá y esto acá aquí. Y con esto ya puedo salir. Ahora voy a hacer la técnica de Tom Pai Pai nuevamente, pero para coger las 5 que me falta. Con esto abajo para abajo. Y ahora nos vamos por acá. Regresar al punto donde me he quedado antes. Técnica de Tom Pai Pai. 1, 2 y... Podría bajar el nivel del agua, pero no tiene sentido. Ahora... La cosa es... que necesito coger la caja y ahora sí tengo 100% y ahora esta era toda la que había que hacer literalmente y la razón por la que no completé ni el 100% ni había terminado este stage directamente. Irónicamente cuesta pensar que a veces yo me sobrecomplico las cosas a solo. Y listo, 100%. Me fue horrible en las dos etapas de escape. Bueno, señores, con esto ya está completado al 100% la última etapa. Espero que les haya gustado. Yo soy Zero Train Hatnet Duel y ahora nos vemos en el video final.